Porque te acompañamos. Porque estamos contigo. Porque te aconsejamos y te entretenemos. Porque somos Mujeres Primero. Mujeres Primero, con un contacto en directo con el aeropuerto, porque nuestra Pauli Rojas acaba de aterrizar. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo están? Me encuentro en el aeropuerto. Estamos acá, vean. Vengo a buscar en exclusiva a Paulina Rojas, ahora, porque el avión ya aterrizó. Así que me tienen que acompañar a buscarla. ¿Está en la O? ¿Está en la O, Juan? Sí, está heladísimo. Oye, no, mejor en exclusivo. En exclusiva vamos a estar con la Pauli, lo mejor, Max, Cami, Cata, es que trae todos los secretos. Esa pileta de bebida energética que le dimos a través de la prensa. ¿En una pileta de qué tamaño? La Pauli la vio, consumió de ese líquido. Los platos de hielo. Los platos de hielo, el caviar, la rutina ayer copuchento. Porque no hubo rutina. Porque no hubo, porque todo eso lo trae. Oye, me ven. Sí, cuenta. Ya, mira, aquí está Daniel. Qué lindo te ves con el sol en tu cara, reflejado. Hola, ahí queda bien la madrugada. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Está Daniel. Vamos. Está Daniel Alcaíno ahí. Mira, ¿qué pasa con la rutina? Cuéntate un chiste. Vamos. Ah, no tiene solo. No. ¿Qué dice? ¿Cómo dijo? ¿No lo alcanzaste a ver a él? No, que no es necesario. Pero él no estaba ahí, no sé si estaba mirando, chica la tenía. Porque no sé si es que sea. Durante la rutina se rió mucho, porque toda la rutina estaba centrada en él. Entonces se rió mucho, yo lo hice ahí en el empedir y después cuando bajé y tomé el escenario, ahí ya la cosa colapsó. Eso. Daniel, un saludito a Mujeres Primero. También estamos en vivo. Mujeres Primero, de la red. La red, sí, está la cata. La cata con Julio Michael Roldán. ¿Qué pasó con la rutina? Y Michael, un saludo cariñoso. ¿Qué pasó con la rutina? Ya la conté. Sí, pero cortito. Cuenta de nuevo. Pasó? El problema es de audio. Sí, pero son cosas. Estamos en vivo. Sí, con la muela y logramos hacer la mitad de la rutina. Pero se hizo. Que fue lo importante. La mitad de la rutina yo tenía presupuestado 20 minutos porque todo ese número de... Claro. ¿Sí? Pero eso, nada más. Ya, Daniel. Los 10 minutos que logramos hacer... Mucha risa, mucha curiosidad. Buenísimo. Se comió, se tomió, se bailó, se tomó. No, si no estoy invitado al cumpleaños. Pero igual, ahí atrás. No, salida buena nomás. Ya. Gracias, vale. Chao. Qué gran acierto. Ya, Max, vamos a retomar en un ratito más contigo. Vamos a hacer una revisión general de la prensa mientras tú esperas a nuestra Pauli Rojas, que espero que haya llegado bien. ¿Qué habrá pasado arriba, güey? A mí eso me da más miedo. Pasemos a la mesa, chiquilla. Vamos a revisar los diarios. Importante lo que decía Daniel, que parte de la rutina, cierto, iba a centrar 100% en Leonardo Farca. Se hace una parte de la rutina y luego, por lo que ya sabemos, por problemas de audio que nos explicaba ahí Daniel, no se puede terminar. Pero ¿sabes qué me hace ruido, Michael Roldán? Porque ¿qué le hace ruido, alguien con un oficio del tamaño de Daniel Alcaíno, ¿cómo no es posible que termine su rutina? No sé, tírate un par de chistes más, pero no puede ser que sea solamente Jorge López. O sea, parece que Daniel Alcaíno sin Jorge López no pacha nada. Oye, y parte de esa información la trae hecho las últimas noticias, ¿sí? Que hablan de esta rutina fallida de Daniel Alcaíno con Jorge Mira, López. Mira, dice, Jerko Copuchento tuvo un problema técnico y no pudo hacer su show en la fiesta de Farcas. A través de la muela que tiene en su oído, su libretista Jorge López le va soplando las tallas. Y como no pudieron arreglarlo, no actuó. Eran cerca de las 4:30 de la mañana, tarde. Llevaban desde las 7 de la tarde. A las 8 parte. A las 8 era la invitación. ¿Y a qué hora estaba él? A las 4:30 de la mañana, yo creo que ya estaban bien cufijos. Ni siquiera lo habrían pescado, yo creo. Claro, a las 4:30 de la mañana y se me cayó el ruch. Cuando está ahí. Muchas gracias. Cuando está ahí, no sé, pues ya me he enfiestado. No querís sentarte a escuchar una rutina de ayer, pues sí. Ay, que te ves linda, la gracias, mi amor.
Mira, cuando Daniel Alcaíno apareció en uno de los siete escenarios de la fiesta del cumpleaños de Leonardo Farcas, el actor estaba caracterizado como Yerko Puchento, el puntudo personaje que hace y deshace en el programa Vértigo. Y se disponía a hacer el show que el empresario había pedido para su mega celebración. Mega celebración que se llamaba La Fiesta del Siglo. Sí, 50 pues. Años de él y 50 años de Gina, Virginia Friedman. Lo más esperado por todos los chilenos que estaban en la fiesta era el show de Yerko Puchento. Habían empezado a decir, ¡que venga, que venga, que venga! Que venga. Cuando cuenta la modelo brasileña Gabriela Dallagnol. ¿Y quién es? Una modelo muy guapa que ya vamos a analizar solo. Ah, ya, ok, que gracias. La rompió. Una de las 266 asistentes al cumpleaños, en el Waldorf Astoria Boca Ratón. Me encanta ese nombre. Boca Ratón. Cola de león. Ah. Yerko Puchento apareció en el escenario, no alcanzó a estar ni 10 minutos. Tuvo problemas técnicos con sus audífonos y bajó. Continúa relatando la modelo de Elite. Alcaíno y su libretista Jorge López quienes llegaron con la mayoría de los invitados chilenos a Miami el viernes en la mañana. Intentaron solucionar el problema técnico. Ahí subió al escenario un músico llamado Tito Puente Jr. ¿Quién no conoce a Tito Puente Jr.? O sea, Tito Puente. Para darle tiempo a Yerko Puchento de arreglar su equipo técnico, agrega Gabriela. En un momento pensaron que el sonopronter, el audífono que el actor utiliza en uno de sus oídos, para que López le vaya a... Esto, mire. Esto mismo. ¿Están pilas? Eso. Que uno le abra y uno se desconcentra, eso es el sonopronter. Cuando no nos hablan, nos desesperamos porque no nos hablan. Si a mí somos jodidos, es verdad. Rellena. A su sueño para que López le vaya recordando el libreto. Ya estaba arreglado y Alcaíno hizo un nuevo intento. Y apareció por segunda vez en el escenario. Ya. Pero todo fue en vano. ¿Por qué? Porque el show nunca se realizó. No. Alcaíno y López no volvieron a ser vistos en la fiesta. Se taimaron. Lucho Jara subió entonces al escenario. Era que no. Obvio. Lucho Jara es como el comodino, así. ¡Oh, llegué! ¡Hola, llegué! No estaba listo, pero tengo mi equipo de sonido acá. Claro, tengo mi micrófono. Son mis músicos. Yeah. ¡Ta, ta, ta! Bueno, era cerca de las 5 de la mañana y cantó con una voz increíble. Bueno, eso es verdad. Lucho Jara tiene una voz increíble. Se pasó, todos estábamos así como, wow, de talla brasilera. Lucho lo que tiene de ego lo tiene de talentoso. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, me parece raro igual porque habiendo tanto artista, ¿cómo no le van a prestar un solo? Pero ¿sabes que de repente si sientes que no están las condiciones técnicas para realizar un show a la altura que tú quieres y ves que todos los otros sí tienen las condiciones, me parece bien que ellos hayan decidido no continuar con el show si es que no se podía mediáticamente. Lo que sí fue un show, sin duda, eran los looks que lucieron todas las famosas y famosos chilenos. Oye, todo impecable. ¿Les parece si vamos a ver a la última pieza? A ver. Mira. Vamos. Estas son fotografías, recordemos que no se podía fotografiar adentro, solamente hay un fotógrafo oficial de Leonardo Farcas. Y estas son las fotos que ellos suben en la previa a las redes sociales. Mientras pero no el recuadro, se nota tanto el vestido en el recuadrito la abajo estamos viendo el aeropuerto en vivo, porque en cualquier minuto vamos a hablar con nuestra Pauli Roja. Un Cristian Valero es el vestido de la Laurita. Cristian Valero. Él no es tan conocido, pero se ha vestido a varias para el Festival de Viña, igual vestido a alguien, no me acuerdo quién. ¿Pero a ella misma, a la Laura? Sí, parece que también vestió a la Laura. Oye, ¿te gusta el vestido, Cami? Me gusta, es súper sutil, súper simple. Pero tampoco hay una alfombra roja, o sea, tenía que ir un vestido largo nada más. Un vestido sí. Sí, me gusta cómo se ve. ¿Qué pasa? Que con esa foto no logra apreciarse. No, porque la luz no es buena. Están todas las fotos. Ni la luz, ella está como muy tapada, o sea, se tapa la cara, se tapa con la cartera, se tapa el vestido. No se alcanza a lucir lo que realmente después, es el esplendor del super. Después Laurita subió otra fotografía a Instagram que es justamente de su cara. Mira, la roja. La Pauli. Soñar. Estupenda, muy linda. Me gusta mucho cómo se ve. Matías Hernán, que además la prensa destacó mucho que Pauli generalmente usa negro. Sí. Entonces decían, se sacó el negro y luce un vestido rojo donde de verdad sea precioso. De hecho, fue portada en las últimas noticias la Pauli. En está algún lado. La Claudia y, ahí está. Y Ignacio Gutiérrez también. Y Nachito. Ah, espérate, yo lo fueron portadas de las últimas Michael? Noticias. Yo quiero decir algo. Yo creo que Pauli es antes de Mujeres Primero y después de Mujeres Primero. Acá, pues, yo la tengo. Está preciosa la Pauli. Yo siento que la Pauli está como radiante, como que renació. Pucha, que le he hecho bien yo a esa mujer. ¡Ah! De las mujeres que destacó sin duda con este look de Matías Hernán. Se sacó los rulos. Ella dijo que iba con los rulos para hacerle competencia a Farcas, porque él dijo, yo voy a invitar a las niñas que tienen el mismo pelo que yo. El mismo pero pelo si rulento. Oye, se me perdió la tapa. De si se fijaron, igual
Igual se nota un cambio en el pelo, porque no está ni con rulitos como los que tiene ella, ni liso. Ni tampoco está, liso. Es como una onda más amplia, no sé. A mí me encanta mucho cómo le queda el vestido. Ella decía que no estaba muy segura cómo le quedaba. Yo encuentro a Pauli que te vi, soña. Es que no me soña. La mayoría, recordemos que Laura Prieto también llegó con dos looks. Sí. Y en el fondo tenía que decir, ¿se acuerdan que la otra opción era un vestido totalmente transparente de la Laura? Mucha, me habría gustado ver. Que ella lo quiso mucho, pero también como respetando un poquito los códigos de ser no tan llamativa, respetando el código de vestuario. Del código de vestuario, ¿cachai? Ella decidió usar el otro vestido de Valero. Pauli se veía muy linda, además que sexy, elegante, Matías, porque tenía como este... malla. Esta malla con transparencia que le daba un toque especial a la Pauli. Después nos va a caer el vestido. Muy curvilínea. ¿Sabes a quién me recordaba? ¿A quién? A la Jessica Rabbit. Mira. Sí, de Roger Rabbit. ¿Te acuerdas de ese cómic? Le faltó tu pelo. Le faltó mi pelo, sí, pero es que como que se veía súper curvilíneo, sexy. Y me gusta porque era un rojo, el rojo Ferrari, el rojo intenso. Porque Laurita Prieto y Fran García Guidobro también fueron como con un color sandía. No se aprecia bien en la foto. No se aprecia, porque eso es lo que me pasa. Pero la Pauli era rojo, rojo. Oye, y nos contó. Ahí está. Oye, la Fran también fue de rojo. Sí, o sea, es que no se aprecia bien. Como colores frutales, decían. Me encanta esta pareja, me encanta. Ella, y se dice que la Fran por fin se aclaró un poquito más el pelo, se ve más fresca. Se ve linda. Como que le pone luz a su rostro. El peinado, se ve, de verdad, muy buena pareja. Y acá en el sitio glamorama.cl hablan un poquito de Farcas. Y del look de Farcas, porque hasta ahora no hay fotografías de Farcas. Ay, yo sé que es el look de Tina. ¿Qué pasa con Farcas? ¿Cómo fue? Tina tampoco está, hay fotografía. Dice, mira, testigos cuentan que el millonario apareció con un traje azul noche, con brillantes en los botones, zapatos y un monumental reloj. Obviamente con más piedras preciosas. O sea, harto brillo Farcas. ¿Cacharon esta mesa de Leonardo Farcas? Que era, él estaba como al centro y era una mesa que giraba en 360 grados. Ay, no, me está iglesiando. Él tenía un control remoto. Pauli nos va a contar más detalles de eso. Él tenía un control remoto donde podía hacer girar su mesa cuando él quisiera. Y justamente la lógica, que él lo contó el viernes en primer plano, era poder estar frente a frente con todos sus invitados. Ay, o sea, no darle la espalda siempre a uno y además tener visión amplia y total de los 7 escenarios que acompañaban justamente el lugar. Pero no era entonces que estaba girando todo el rato. No, giraba cuando él quería. Eso. Como que apretaba un botón. Extravagante en la vida, ¿no? Empezaba a girar. Lo encontré rico, Mira, a veces como es que yo, o sea, lo que encuentro rico es poder tener esa cantidad de plata para decir, ¿saben qué? Yo hago lo que quiero cuando quiero y me da lo mismo lo que pienso. Ser extravagante es divertido, me parece que le da como un saborcillo a la farándula. Como que juega con eso. Tiene su sabor. Sí, tiene su saborcillo y le da lo mismo. O sea, él es extravagante incluso en su pelo, es como ¡guau! Imagínate verlo entrar, es como iluminado. ¿Ustedes saben que Leonardo Farcas ahora se va a Chipre? Ah, sí. Se va a Chipre, sí, porque va a inaugurar un orfanato. Así que no solamente vive del mundo de las fiestas, qué sé yo, también hace mucha actividad social, que se lo agradecemos a Leonardo. Sí, se merecía esta fiesta. Oye, ¿cierto? Sí. La Pauli nos contaba que Tina estaba también con dos looks. Primero apareció con un vestido cavalli, lleno de piedras. No sabemos cómo es el vestido. Ya lo vamos a saber. Pero es que Farcas tiene que ponerse con las fotos, porque sí, él solamente tenía fotos. Bueno, los dos eran cavalli. Los dos de Tina eran vestidos cavalli, que la Cami además en pauta nos decía, oye, ella siempre usa ese cavalli. Ahí estaba la foto de Laura Prieto que te decía, de la cara más cercana con los accesorios, que no sé el nombre técnico, pero ese collar es como muy choro. Es que no lo puedo ver por el GC, si me lo sacan. Ah, mira, ahí lo vamos a sacar. Pero yo le habría puesto o aros o collar. Me parece que aros y collar. Pero es bonito porque no es tan grande el collar. Sí, no, es bien bonito el collar. Yo le habría puesto unos aritos más chicos con ese collar. Ahí está pagando el canje. Bueno, déjala tú. Siempre poniendo la mano. No, pero que tiene la piedra. Oye, y el tatuaje al lado, ¿qué es lo que es? Es un tatuaje que Laurita se lo hizo no hace mucho. Es un chat. No, debe ser como una especie de runa, ¿o no? No me acuerdo, pero no se lo hizo hace mucho tiempo. Bonito. Sí, bonita la joya. El strap. ¿O no tenía strap? Laurita Prieto que nos contó acá en Mujeres Primero, ¿se acuerdan que ella se fue un poquito antes? No se fue con todos los invitados porque aprovecharon ahí a descansar con Julio César. Julio César tiene la transmisión en vivo en primer plano, pero disfrutaron el día después. De hecho, hay varias fotitos en su Instagram. O sea, ya se hizo la transmisión en primer plano, en vivo. Sí, pues era el viernes anterior a la fiesta. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Divertido? ¿Simpático? ¿Podíamos hacer algo o no? No, pero era la previa, era conversar con Leonardo Farcas, ahí con todo este tema de Leonardo de la mesa, por ejemplo. ¿Ahí fue cuando se tiró la talla de Lucho Jara?
Ahí con todo lo de Lucho Jara. Ahí fue lo que, ese gran cuña que nos da, tan sabrosa. Que es muy especial. Mira, acá estamos viendo a la Claudita, la Claudia, mi compañera. Y oye, pero ese es... O sea, Pipi se vestió demasiado Rubén Campos. Ya yo reconozco ese vestido, un Rubén Campos. Le queda perfecto. ¿Qué es Rubén Campos? ¿Sabes? Rubén Campos tiene esos cortes que se te amoldan al cuerpo, que te hacen regia facha, de verdad. Bueno, aparte que la Claudia es... Sí, pero también no le quitemos mérito a Rubén Campos. Rubén Campos es un diseñador. Ninguna. Eso se llama alta costura, cuando tú reconoces un vestido que te lo pones y te queda como un guante. Yo creo que los chilenos, del ponte tú, no es ni necesario nombrar a Rubén Campos, ya lo hubiesen asociado a él. Para mí que sí. Es típico. ¿En serio? No, eso no, es súper. De hecho, se parece mucho al del Cecilia Boloco, demasiado. Oye, tiene mucha similitud. Exactamente, es la misma colección, de hecho. Y este es uno de los... contaban en los medios, no me acuerdo si fue la Clau la que lo contó, el mismo Rubén, que es uno de los vestidos regalones de Rubén Campos. Sí. De hecho, es uno de los vestidos que él jamás ha querido vender ni donar. Lo tiene ahí y se lo pasó a la Claudia para que se luciera en esta fiesta de Leonardo Farcas, que se ve, ¿verdad? Guapísima. Oye, que queda mucho mejor a ella que a Rubén, hay que decirlo. Y acá... No, porque es de Rubén, le llamo con la Claudia. No me imagino Rubén con este vestido. Oye, ¿y Rubén estaba también en Miami? ¿Fue a Miami? Sí, claro que Juan Fyler también andaba allá. Sí, estaba invitado. Si tuvo ahí, se sacó una foto con su amiga Claudia. Ay, qué chancho. Y está estupendo Rubén Campos. ¿Qué? Diga. Ese vestido es corto adelante, el de Claudia. Me hubiese gustado largo completo, pero tiene corte asimétrico. Sí, sí. Ahí está la madre. Ahora la reconozco yo, esa mujercilla. Ah, no, yo no sé quién es, pero se ve hermosa. ¿Cómo se llama? Daniel. Gabriela. ¿Y ese vestido te gustó? Muy linda, me encantó. Full tendencia. Me gustó igual la foto que se sacó. No se aparece bien el vestido, pero se nota ya que se veía bonita. ¿De quién era el vestido, mi querido Michael? Mira, no tengo esa información, te la busco. Mira, busco. No tenemos la información de Gaby, básicamente. A mí lo que más me gusta, lo más sabroso de encuentro de todo esto, es el cahuín con Lucho Jara. Cuentémosle. Ah, ya, cuentémosle. Efectivamente, Leonardo Farcas contó que, a ver, él escogió el playlist de todos los artistas. Él personalmente. O sea, invita a los artistas, pero él decide. Invita a los artistas, pero él decide las canciones. O sea, imagínate, a él no se le va ningún detalle. Y él escogió el playlist de todos los artistas. Yo sé cuál canto primero, cuál son. Y cuenta que efectivamente, Leonardo Farcas. Lo que pasa es que salió el rumor de que Luis Jara quería cantar con uno de estos artistas. Salió ese rumor. Y en primer plano plantearon el rumor. ¿Con Air Supply o con quién? Sí. Con quien fuera. ¿Ya? Pero él quería cantar. Ok. Y salió el rumor de que los artistas no habían querido cantar con Lucho Jara. Ese era el rumor. Y le preguntan a Leonardo Farcas por esto, justamente. Y Leonardo Farcas tira en talla, sí, yo lo sentí muy en talla. Es que nadie quiere cantar con Luchito Jara. Ja, 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 y todos se mataron de largo. Pero sí contó que Luis Jara quería cantar cuatro canciones. Cuatro canciones, y él le dijo, no, con Luchito. Somos amigos de toda la vida, y ellos son muy, muy, muy amigos. Eso te iba a decir, yo escuché que era como un festival esto. Era un tremendo festival, y ellos son muy, muy amigos, se conocen desde hace mucho tiempo, sí. De hecho, la señora Leonardo Farcas era amiga de la actual señora Lucho Jara, por eso se conocen. Por eso Leandra se conocen, amiga de la hermana, que además nosotros teníamos ahí en Cuña, y por eso se conocen. Pero el tema es que le dice, no, Luis Jara, no puedes cuatro, sí puedes dos canciones. Y ahí le permite cantar dos canciones. Ahora, información y también la Paula en un rato más, que ya se está retirando la maleta. Me mandó un mensaje recién. Dicen que Luis Jara había cantado tres canciones. Al final, no solamente dos, como decía Farcas, ni cuatro, como quería él. Había terminado cantando tres. Ámame, un golpe de suerte era. Y la Pauli nos va a contar cuál es la tercera. Y efectivamente logró cantar las tres. Pero todos dicen que, verdad, el show de Luis Jara, o mini show, estaba al nivel de cualquier artista. Súper. Que era, muy bueno. Lucho Jara, de verdad, que tiene una calidad vocal increíble. Y show, baile ahí. ¿Ustedes creen que Pauli Rojas solamente fue a pasarlo bien a la fiesta de Farcas? No, señores. ¿Sí? También fue a trabajar. ¿Qué te la mandamos así nomás, la chimuchina? No, fue a trabajar. Miren, vamos a ver la entrevista que le hizo a Leonardo Farcas. Nuestra querida y preciosa compañerita Paulina Rojas fue una de las afortunadas invitadas a la gran fiesta de cumpleaños de Leonardo Farcas en Miami. Y como, aparte de linda, es seca, se dio el tiempo de hablar con el protagonista y anfitrión del evento, con quien conversó desde deportes hasta de datos para cuidar el pelo. ¿Y cómo eres para el tenis? Bueno, yo jugaba tenis, no profesional, pero jugaba de chico. A los 10 años salí campeón del interescolar
hasta los 12 ya todos los que yo le ganaba me ganaban, así que dije voy a llegar hasta ahí. ¿Y para el fútbol, Leonardo? No, para el fútbol no. ¿Es un equipo chileno? No soy muy de fútbol, ni voy a dar nombre. No, no soy de... A mí me gusta la selección. La única vez que juego fútbol es que cuando juega la selección de Chile. Perfecto, yo también soy chilena corazón. Leonardo, antes que todo te quiero dar las gracias. Primero por la invitación, segundo por todas las atenciones que has tenido y tercero, para que nunca nos alicemos el pelo. ¿Cierto? ¿Viste? ¿Es verdad que no se te puede tocar el pelo o es un mito? No, es un mito, pero no me gusta mucho porque cuando yo actuaba, ¿ya? Y al principio cuando actuaba así nomás que tenía amigos, así tocaba en un lugar el piano y venían todas las... Todos me tocaban el piano, todos me tocaban el pelo, entonces... ¿Tú puedes tocar el mío? ¿Cómo estamos? ¿Sedoso o no? Nice. ¿Sí? Sí, nice. Vamos mañana bien crespo a la fiesta. Sí, bueno, yo... Pero el secreto es... Pero tú lo tienes un poquito menos crespo, entonces no se te enreda. Tiene que ponerse el acondicionador antes del shampoo. ¡Ah, no sabía! Claro. Ahora yo te cambiaría de ojos, eso te cambia. Mano a mano. Me dijeron que hay una cosa que tú te pones. De contacto. Sí. Entonces tú te pones el acondicionador, después te pones el shampoo. Nunca lo había hecho, voy a probar. Y después el acondicionador, no, porque el shampoo te hace que se te encrespe. Claro. Y después el otro te lo dejas un poquito más y ahí te pones. Y después yo me pongo el Potion 9, que es el que te hace un poquito que no se te la freezing. Forma, exacto. Un poquito. Oye, ahí. Leonardo, ¿por qué decidiste hacer esta fiesta? Bueno, sabemos que cumplís 50 años, tu señora también. Pero invitar, por ejemplo, a nosotros claro. Yo nunca antes había invitado a gente que no había conocido. Es un placer conocerlo. Igualmente. Pero esta vez dije voy a... por ahí supe que me pelaron, que dije que invité a algunos. Nunca dije eso. La gente cambia lo que dicen. Porque estábamos colados. No. Dije voy a invitar a gente muy simpática de la televisión que me caen bien. Nunca dije voy a invitar a uno ahí que no conozco. Muchas gracias. Y así está en televisión, ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, en algunas cosas así. Y porque hay gente que pela sin saber o sin conocer a la gente. Y entonces dije, vi un par de programas y dije son muy simpáticos. Y fuera de eso dije me han tratado bien. No porque le estoy comprando para que me traten bien, pero dije como en un agradecimiento de que son honestos y que dicen las cosas como son. ¿Influyó mi pelo, no? No, el pelo no influyó. Y bueno, también le comentó sobre los detalles del magno evento del año. Me dijeron que tú estás metido en todos los detalles de la producción. Todos los detalles. Ahora tengo que ir. Ayer estuve con los mozos, con todo. Yo soy un poquito muy piqui para esas cosas. Mi papá era muy, muy preocupado de esas cosas. Hay gente que no le importa. Una cosa es tener dinero, otra cosa es, no quiero decir la palabra glamuroso o clase, porque la clase no se compra. Soy perfeccionista. La botella, la champaña hay que servirla de una manera, el vino hay que servirlo por tal lado. Y me gusta, me interesa cómo se sirva, cómo se ponen los tenedores, etcétera, etcétera. Yo he tenido comidas con el príncipe de Mónaco y me he reído a veces con la del lado, que es la que los educó ella, que era de Prince Kelly. Y yo le he dicho, oye, solamente el príncipe tú y mi señora sabe cómo se ponen los tenedores. A veces me peleo con mi señora y le digo, oye, ya te expliqué. Tienes que bailar harto, ¿eh? O sea, yo no me voy a ir antes de las 8, ¿tú? Yo tampoco, pues, lógicamente. Hacemos un after. No sé si el Lucho Jara le ha contado que está un par de mis fiestas. Yo soy el que empieza y termina. Queremos ver que seas el que cierra la fiesta. Por si acaso, como las mesas van a estar aquí, son mesas rectangulares para que todos vengan. Uno ven para acá, el otro para allá, porque tengo escenarios por todos lados. Pero la mesa mía, que soy un poquito dicen estético, la mesa mía dobla un poquito, va girando. Así que tengo un momento, entonces va girando, entonces así voy a verlos a todos lados. ¿Qué estamos haciendo? Ya, así perfecto. Que gira un poquito, ¿eh? Entonces la invitación es a quedarnos hasta que las velas no arden. Claro, el cóctel de 8 a 9, la fiesta empieza a las 9. Estoy tirando primero a Kool and the Gang. Ya. Termina con Celebration, lógicamente. Obvio. Y ahora que entraron más en confianza, la Pauli comenzó con las preguntas más íntimas. Y por supuesto, lo que a nosotras más nos interesa, su look. ¿Y eres macabeo? ¿Tú sabes lo que pasa es que... No. Como el hombre, como que deja que la mujer lo mandonee un poco. No, en mi casa, yo no soy un control freak ni nada, pero en mi casa
A mi señora un poquito está acostumbrada a que yo haga todo. Ay, también uno le gusta descansar, que la ayuden. No, ella ya está más spoiled. Yo le dije, vámonos a Chile, pero yo generalmente hago el pasaje, hago todo. A mi hijo está acostumbrado a que el papá. La regaloneas harto. Oye, ¿y tu look hoy día que estás espectacular? Cuéntame. Este es un terno Brioni, pero Brioni cambió de etiqueta. Ya. Porque lo pusieron un nuevo diseñador. Esta es la antigua etiqueta de Brioni, pero whatever. Y los zapatos así un poquito gold. Quizás no son tan que le vienen, pero bueno, esto es Brioni. Y bueno, me gusta siempre la... Y para mañana imagino que tienes un traje espectacular. Lo único que les pido disculpas a los de la nueva fashion, de que ahora está de moda este 2 pulgadas y ahora estoy una pulgada y media. Yeah. Pero bueno, la moda cambió hace un mes y medio, entonces... ¿Y esto? Este me lo mandó a hacer en Santorini. Yeah. De los... Por lógicamente 24 y ¿ya? Tenía diamantes hasta acá, pero le mandé a hacer más diamantes acá. Y este Cartier y este, bueno, bling bling. Precioso, me encanta el bling bling. Leonardo, te queremos dar las gracias por la invitación, saludos, por recibirnos y por lo amoroso que eres, porque en realidad uno de repente te ve de lejos y no. Así que muchas gracias, lo cálido que eres. Muchas gracias. Tengo que te quería pedir un saludo a Mujeres Primero, que es el programa donde trabajo yo. ¿Cómo se llama? Mujeres Primero. Ah, he escuchado tanto ese programa. ¿Viste? Ah. Un saludo para Mujeres Primero y que les vaya súper bien. Y bueno, Mujeres Primero siempre. ¿Cierto? ¡Bravo, bravo! Nos mandó personalmente un saludo. Oye, agradecerle a Leonardo Farca. Yo creo que nunca había hecho una entrevista tan extensa para nuestro canal. Yo hasta Pau y Roja, algo ahí, yo creo que hicieron como un clic. Sí, yo creo que engancharon. Yo que recuerdo, sí, hay una tensión ahí. Y lo demás, darse el tiempo. Pasó por todo, habló de los detalles de la fiesta, que él estaba en cada detalle, ya un poco lo contábamos. Habló del pelo, o sea, le dio tips a la Pauli de cómo cuidar su pelo. Leo, déjame decirte algo. A ti nomás te funciona eso, lo del acondicionador antes del shampoo, porque no todo el mundo, es como las dietas, no a todo el mundo les funciona. A mí no me funcionaría eso. ¿Cuál es la lógica de la... Pero si ocupamos el mismo producto del Potion 9. Mira, fíjate. Te ocupo el mismo producto de Farca. Ricardo. Cata, no, al nivel de Leonardo Farcas. ¿Ah? Al nivel de Leonardo Farcas, muy bien. Es que es muy rico el producto. Oye, pero tremenda entrevista de la Pauli, porque además agarró como esa buena onda con Leonardo Farcas. Y habló justamente del tema que fue, y me gusta que la Pauli se lo pregunte, de por qué los invita a ellos. Porque fue un tema que en muchos programas se empezó a debatir, que por qué a ellos, que por qué no otro. ¿Le tiró un palo a alguien en específico, piensas tú? Yo no sé si palo en específico, pero yo creo que acá también se desmiente algunas personas que decían... Digámoslo, me hago yo cargo. Patricia Maldonado, que andaba diciendo que la Pauli había ido de... ¿Qué dijo la Pauli? Como de colada en algún momento. Ah, pero la nombró con nombre y apellido. Envidiosa, Gaya. Distinto invitado. Entonces, me parece que de verdad acá me gusta que la Pauli, como periodista, le haga la pregunta. Porque ella se podría haber hecho la lesa, ¿cachai? Claro. Le hace la pregunta y él mismo aclara, en el fondo, por un... Y era lo que decíamos acá, porque existía una buena onda desde la pantalla, más allá de que se conocían de manera personal. Dijo que quería invitar a gente simpática de la tele. A mí no me invitó. Ah, ya sabes. Ya sabes que hemos visto de él, pues tenemos que analizar. Oye, pero ustedes no piensan que está un poquito... A mí me encanta el look que lleva ahí Leonardo Farca, no tengo nada que decir, pero nos cuentan que está un poquito muy empaquetado para ser Miami. Qué calor, ¿o no? Sí, yo igual me sacaría un poquito la corbata. Yo no me lo imagino como un pantalón corto. ¿Sabes qué? Yo me gustaría verlo en un look más informal. ¿Guayabera? Me gustaría. Yo lo invito, lo invito que, no sé... Con ir al gimnasio, ¿ah? Ir al gimnasio Leonardo Farca sin claro, qué ropa irá. ¿Crees que va con corbata? No sé. Ahí con corbata. Porque un hombre que se preocupa mucho del estilo, pero irá, no sé, con un short con borde de oro, no sé. No imagino una marca deportiva para Leonardo Farca. Muchas. Las zapatillas son de oro. Oye, la Pauli ya va a llegar, está ahí, ya llegó, de hecho, está esperando las maletitas y apenas salga del aeropuerto va a estar hablando con nosotros, Catita, ¿cierto? Pero perdón, o sea, todos los regalos que nos trae, eso es lo que tiene que trae regalos. Oye, Mike, si no hay otro escándalo que marcó este fin de semana, que yo sé que es tu amiga y personal, así que yo te voy a pasar la pelota a ti, porque tú tienes los detalles más sabrosos. Esto, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no lo logra superar? ¿Por qué? Supéralo, Gaya. Mira, acá estoy viendo el diario La Cuarta del día sábado, ¿ya? Porque entre viernes y sábado quedó la media guerra. ¿Se acuerdan de esta rivalidad eterna entre María José de Cotelón? Perdón, entre jueves y sábado, como que esto empezó el jueves, ¿no? Fue, a ver, mediáticamente empieza el viernes, porque el viernes en la mañana es cuando
María José López se entera de que efectivamente le habían hackeado la cuenta de Instagram. ¿Qué es lo que pasa? Para resumir un poquito breve y después entramos a la timucina. El día jueves en la noche, María José López quiere ingresar a su cuenta de Instagram para subir una fotografía. Ya. Y ella dice que no le cargaba el Instagram. Dijo, ya, filo, debe ser el problema que tengo mala seña. Se acuesta. Se acuesta a dormir. Y el día viernes, la Fer, que es una muy amiga de ella, le empieza a escribir, le manda mensaje WhatsApp y le dice, Cote, ¿por qué estoy subiendo estas fotos con esta leyenda? Y son distintas fotos de María José López, antiguas, sacadas de internet, con alusiones sexuales. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Pucha, acá estoy yo con mi nueva cara, me veo más pi y te estoy esperando y hoy que estuvo rico anoche. Claro. Y todas alusiones sexuales. Que de hecho yo debo reconocer, yo cuando despierto, lo primero que hago es revisar Instagram. El Instagram de Cote López sabemos que está enamoradísimo. Y yo reviso. Después de Michelle Carvalho. Le saco un pantallazo y le mando un mensaje a la Cote y le pongo, Cote, no entiendo la ironía de esta foto, ¿qué onda? Y ella me cuenta efectivamente, a través de la Fer, su amiga, se da cuenta de que le habían hackeado la cuenta. Y ella empieza a tratar de recuperarla, pero no podía. Ahora, subieron en total como 6 fotografías. Pero habían fotografías que después a los 10 minutos se borraban. Ellos mismos las borraban, las personas que habían hackeado. Lo sabroso, y no sé si Cristian Hidalgo tiene la imagen, es que mientras sucede todo esto, Gisela Gallardo sube un meme a su cuenta de Instagram, que lo vamos a revisar en algún momento, me imagino, que es un mono. ¿Del Rey León? No. Es un mono. Y el meme dice lo siguiente, es un chimpancé, y dice lo siguiente. No veo nada del diario. Lo voy a buscar acá en internet porque no lo ha sacado todavía. Es que yo te voy a decir algo, si es que lo más curioso de todo es que todas las fotos que suben, las antiguas, son antes de las operaciones de María José López y son justo de la época. Justo en la época en que quedó el escándalo con nuestro queridísimo amigo Mauricio Pinilla. El famoso escándalo del Rey León. Del Rey León, que según Cote López, ella nunca habló de Rey León. De hecho, habría sido más cercano el gato con botas, lo ha dicho la Cote López. Pero Gisela Gallardo sube el siguiente meme, que es un chimpancé que ustedes, amigas, ya tienen que haber visto en muchas partes, con la siguiente leyenda. Dice, cuando psicopateas a los demás y se te publica la foto sin querer, no te queda otra que hacer como que te hackearon la cuenta. Oye, pero ella está preocupadísima de la Cote. ¿Por qué sube esto? Y esta es la parte de Gisela Gallardo, que ella, sus cercanos se comunicaron con gente del equipo de Intruso. Para ellos, lo que habría sucedido es que Cote López, para ellos y solo para ellos, Cote López tendría una cuenta falsa. ¿Ya? Esta cuenta falsa ella la utilizaría, según ellos, para molestar a Gisela y Mauricio Pinilla, ¿ya? Ese es el meme de Gisela, ¿ya? Ah, ya, ese es el meme. Ese es el meme de Gisela que tiene la leyenda que yo te explicaba. Cuando psicopateas a los demás y se te publica la foto sin querer, no te queda otra que hacer como que te hackearon la cuenta. Pero no se te nota mucho que estáis picados. Se te nota mucho, pero para poner la versión de ellos, o de sus cercanos más bien, según ellos, Cote López tendría una cuenta falsa. Y esa cuenta falsa la utilizaría para subir fotos y molestarlos a ellos. Resulta que Cote López habría querido subir una fotografía para molestarlos, una antigua de Gisela con Mauricio Pinilla, pero se habría equivocado, según la versión de los cercanos a Gisela, y la habría subido su cuenta original. Entonces ahí, según los cercanos a Gisela, y por eso Gisela sube este meme, ahí Cote López habría inventado, que le según ellos, cuenta. El tema del hackeo. Yo de verdad, yo conversé con la Cote, desde que yo me enteré por lo menos, y ella estaba bien desesperada. Bien desesperada. De hecho, si es una cuenta nueva, me decía, por favor, da a conocer mi cuenta nueva. Son muchos seguidores, son fotografías. Y en el fondo, yo le pregunté, ¿quién creís que te hizo esto? ¿Cachai? ¿Quién creís que te pudo haber hackeado? ¿Quieres escuchar lo que me dijo? Ya, por favor. Soy todo oídos. Ajá, me encantan estos temas. ¿Por qué las mujeres somos tan... ay, terrible? No, y ahora te quitan el Instagram y es como que te quitan la vida. Pero es que además, a ver, la Cote no lo usa como un negocio, pero para muchos es negocio. Mira, ¿se escucha si lo pongo acá, Cristian? A ver. Mira. Pero ponle el retorno también para escuchar. Este vamos. Entonces, ya, sí, este. ¿Ya? No, es que este, cuando yo le pregunto quién cree ella que le hackeó la cuenta. Ya, a ver. No sé si tengo sospechoso, la verdad no puedo creer que haya gente tan enferma, po. No sé, po, alguien que vive pendiente de mí. ¿Qué querés que te diga?
cuando ella dice, alguien que vive pendiente de mí, le está tirando el bosque completo, ¿no? Sí, porque ponte tú, yo sigo a la Coté en Instagram. Yo también. Y no me había enterado, no me había dado cuenta de esto. ¿Y por qué Gisela sí? O sea, porque está pendiente entonces la Coté. Es que eso es lo que te digo, porque Gisela Molinero, Gisela Gallardo, no es de las personas que tiene 10.000 seguidores, 1.000 seguidores, también tiene una cantidad de seguidores importante. Cuando tú tienes una cantidad de seguidores importante, pucha, no te llegan todas las fotos de todos tus seguidores. Uno tiene que andar buscando. No sé si se han dado cuenta de eso. Bueno, uno tiene que buscar en la lupita el seguidor que tú quieres ver las fotos. Por lo tanto, nace ruido. Yo creo que Gisela está pendiente de la cuenta. Pero ¿sabes qué? Le voy a dar otro dato a la Coté López, que yo creo que lo conoce. ¿Qué dato? Hay unas aplicaciones que a uno le avisan todos los que entran a tu Instagram. ¿Tú crees que no la tienes? ¿Tú crees que no la tienes esa aplicación? Esa es muy entretenida. Hay un dato que lo quiero sumar a la causa, que ustedes dicen que Gisela vive muy pendiente. Lo cierto es que acá, a ver, hay dos teorías. Ojo, hay una verdad que es la de Coté López y una verdad que es para Gisela. Pero los hechos concretos son efectivamente que Gisela se mete a esta pelea de la nada, po. Porque ella es la que sube un meme que es totalmente innecesario. Hace un tiempo, varios seguidores de Coté López, denunciaron que Gisela Gallardo los empezó a bloquear de su cuenta de Instagram. Y nosotros en Intrusos conversamos con ellos y decíamos, ya, a lo mejor tú te metiste a la cuenta de Gisela, le escribiste algo, o de la cuenta de Coté López, le escribí ahí mala onda a Gisela y decía, ¿sabes qué? Nosotros nunca en la vida escribimos algo en el Instagram de Gisela Gallardo, ni tampoco escribíamos en el Instagram de Coté López mencionando a Gisela, como para que le llegue la notificación de que alguien está hablando de ti. Y decía, nosotros efectivamente hablábamos en la foto de Coté López, le escribíamos así como, hoy Coté eres mil veces más linda que Gisela Gallardo, qué sé yo, pero nunca mencionábamos con arroba Gisela. Si Gisela los bloquea, habla de una persona que está revisando los comentarios en la foto de Coté López, ¿cachai? Y la Coté recuperó su Instagram y la Cami tiene acá, de hecho, la leyenda que escribió Camilita. Pero por favor. Bueno, la Coté, después que se enteró de que le hackearon la cuenta. Esto fue el sábado en la mañana, de hecho, que recuperó la cuenta. Este fue el 11 de marzo que lo escribió. Dice, hola, acabo de recuperar mi cuenta. Gracias a todos por los mensajes y también por seguirme en el otro Insta que abrí. Lo dejaré abierto en el caso que volviera a ocurrir. Así sabrán dónde encontrarme. Que es arroba José, o sea, María José Coté López. Que ese es el otro que lo va a dejar abierto. Claro. Solo decirle a la persona que lo hizo que lamento de corazón su carencia afectiva y la llevo a hacer lo que hizo. Y que la llevó a hacer lo que hizo. Oye, no, si son unos palos tremendos. Es más raro todo eso. Pero sabéis que, Mike, es mucho más común de lo que uno piensa. O sea, vamos a seguir contando de esto. Pero además, quiero invitar a nuestras amigas que por favor nos escriban con el hashtag de hoy día. MP Buena Onda, la odio. Así se llama esta nota. ¡La odio! ¿Te ha pasado que no puedes superar a la ex de tu pololo? O la pinche de tu pololo. O que a ti no te puedes superar. También puede ser que uno te haya terminado y tu ex tiene una nueva y tampoco te logra superar. Vamos a ver esta nota y comenta con nosotros a la vuelta. El amor, Catapulí, el amor. ¿Se acuerdan de la memorable historia del Rey León? Cuando Mauricio Pinilla y Coté López se juntaron y dijeron que fue para ver esta tierna película. Bueno, si ustedes aún tienen este episodio en su retina, imagínense Gisela Gallardo, la actual esposa de Mauricio, porque los roces se han mantenido durante varios años entre estas dos rubias y hace poco vimos un nuevo capítulo de esta rivalidad. Todo comenzó cuando Coté López tuvo que cerrar su cuenta de Instagram porque, como ella misma puso, se lo hackearon. Hola amigos, este será mi nuevo Instagram. Ya se habrán dado cuenta que un enfermo me hackeó mi Instagram. Pero bueno, es simplemente un Instagram y aquí hay otro. Hay cosas peores en la vida. Esto publicó en su nueva cuenta de la red social. Pero parece que alguien no le creyó mucho. ¿Adivinen quién? Así es, Gisela. Cuando psicopateas a los demás y se te publica la foto sin querer, no te queda otra que hacer como que te hackearon la cuenta. O sea, claramente este mensajillo es para la Coté. ¿Será que Gisela nunca ha podido superar el affair que tuvo ella hace unos años con su esposo? A ver, puede sonar exagerado, pero seamos sinceras. ¿A quién no le ha pasado que ha sentido un cierto resentimiento con la ex de su pareja? Ah, pero pasa mucho. Yo creo que es por un tema como de inseguridad. Ya sea o la inseguridad de la mujer, o que en verdad tu pareja te está transmitiendo una cierta inseguridad.
Yo creo que ahí como que hay que conversar ciertas cosas. O a veces las mujeres nos pasamos, somos muy royentas, como fue la ex, ay, pero la tenía y fue la ella, y una se pasa el rollo y cómo habrá sido y le seguirá gustando. Sí, es que yo creo que las mujeres somos royentas en ese sentido, pero como que le damos más vueltas. Yo creo que los hombres también le dan harta vuelta, lo que pasa es que se quedan callados. Ah. ¿Con la ex? Sí. ¿Pareja? Yo no me he quedado nada. ¿Por qué crees tú que alguna mujer se puede quedar pegada con la mujer? Sé que esas pueden ser un poco de inseguridad, ¿no? Pero no, a mí no me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado? No. ¿Tú crees que a la mujer que le pasa es insegura? No, puede ser, digo yo, quizás, o también puede ser que el ex, o sea, que la pareja actual no ha dejado muy claras las cosas con la ex. Ahí uno quiere también qué puede pasar. Ay, no, chao, eso no, está mal. Yo creo que la vida siempre va adelante y cuando el tiempo va pasando, uno tiene que aprender a que las cosas se quedaron, hay que liberar. Sí, puede ser un tema de inseguridad o en algunos casos de desconfianza, pero ¿para qué andamos con cosas? Hay veces en que nos cuesta tanto acatar el dicho lo pasado, pasado está, y nos vuelven algunas pesadillas al presente. Ay, Gisela, no soy capaz de criticarte en verdad, porque ¿para qué andamos con cosas? La que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nuestra Joanita Nan, bienvenida, nuestra psicóloga que siempre nos ayuda en estos temas tan entretenidos. Pame, tan activa siempre nuestra Pame. Prendieron. Aún no me superan. Las actuales viven bajo mi karma. La infiel no fui yo. Todo cae por su propio peso, ¿o no? Joanita Nan. Todo cae por su propio peso. ¿Por qué pasa esto? Nuestra querida amiga Gisela, ¿lleva cuánto tiempo ya con Mauricio Piñera? ¿15 años, 14 años? Están casados, tienen hijos, tienen una familia ya formalizada, viven muy lejos el uno del... O sea, Coté López vive en si no me equivoco. No tienen círculo, no hay conexión. No existe ni un tipo de conexión, no es que se junten los fines de semana a comer y la otra puede pensar que están en el baño, se reencontrar, no sé. No existe. ¿Por qué no logran? ¿Por qué no logra superar uno, la ex? Bueno, por ahí lo decían también. Básicamente la inseguridad de cada uno, si tiene que ver con eso, no tiene que ver con qué hace el otro, o sea, más que nada tiene que ver con cómo yo significo las cosas que van pasando. Y si yo todo lo que el otro lo hace pienso que tiene que ver con su ex, obviamente tengo un fantasma en la cabeza que no es tal. ¿Pero tiene que ver la ex específicamente o tiene que ver cualquier mujer? A eso me refiero. Claro, cualquier mujer, pero la ex tuvo ya una intimidad con él, entonces las probabilidades... Pues tú tienes que pensar que las mujeres hemos hablado acá, que tenemos una cantidad de elementos para solucionar problemas maravillosos, pero también tenemos una cantidad de elementos para como introducir en cualquier situación, que también nos da mucho más miedo, mucho más, de repente nos pierden del foco. Entonces, claramente, si uno piensa en la ex, tienes más de dónde sacar para recordar o para pensar que él podría todavía estar enamorado. Además, él estuvo con ella, estuvo enamorado. Bueno, pero Joanita, vamos a seguir hablando de este tema sin duda porque está muy interesante, porque todas las amigas prendieron de inmediato, pero ahí miren. Ahí está la Pauli. Llegó la Pauli, llegó al aeropuerto. Llegó Pauli Rojas, Frank García Huidoro, la Pauli está ahí conversando con todos los medios. ¡Más! Llegó. ¡Hola, Pauli! Sí, toma, rajemos, por favor, no digas que estamos al aire. Raja. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo estuvo el vuelo? Hoy estuvo buenísimo, casi que Yerko me tiró una talla en el... En el choco, digo, en la Polina Roja, primera vez que viajan business y todo. ¡Tenía razón! Podríamos ver guasa de miércoles. Porque a mucha honra soy guasa, porque ¿a dónde está estacionado? Allá. Ahí está la limusina. Pasa para acá, Ahí está la limusina. Para que lo probemos, traigo unos chocolatitos para que comamos. ¡Qué lindo! Cata, te llevo tu encargo, mamita rica. ¡Te amo, guasita! ¿Qué encargo? ¿Qué le encargaste? ¿Cosas de mujeres? ¿Va? ¿Cosas de una? Sí. Oye, ya. Se compra tanto, así que voy a ir a comprar a un molde de Can Santiago y lo llevo mañana. Cuéntala, copucha. Estuvo de verdad, yo decía, qué honor y qué suerte estar en este cumpleaños. Una fiesta tremenda. Leonardo Farke, su mujer encantadora, y no te pateca, lo digo de todo corazón.
lo pasamos increíble, porque además era como donde todos andamos con el Nacho Gutiérrez y la Claudia Schmidt, ¿ya? Íbamos, no sé, al mall, íbamos a la piscina, era como paseo. Era un paseo curso. Después ya, justamente también, la noche anterior a la fiesta, fuimos a comer con Daniel Caíne y con Jorge López. ¿Cachai? Y hacíamos un grupo entretenido. Ahora me vine en la van, porque todo en vez de van era el limusín. Ah, ya. Oye, el caviar, ¿cómo está? Ahora se va a mandar. La verdad. ¿Ah? Súper rico, ¿qué pasa? Chiles, el caviar no es rico. Espérate, lo que pasa mentiroso. Es que en mi segunda es que como caviar en la vida. Y todo el mundo, wow, caviar. Y es sí, súper rico, pero lo más espectacular era cómo lo servían. ¿Cómo lo servían? En un plato de hielo. ¿En un plato de hielo? En un plato de hielo, claro, para que todo se mantuviera fresco. Y además tenía una gran F de Farca. Ah, bueno, sí, también F. Es que te morí. Había que comérselo grande para que no se derritiera. Oye, hay que pagar el auto aquí. ¿En el estacionamiento? ¿Aquí te plaza? ¿El estacionamiento? Oye, ¿aquí patito tienes? ¿Acá hay con pesos chilenos o solo con dólares? No, yo nunca sé qué dólares, si no compré nada, soy más cagada. No, ni un regalito. Oye, aquí estoy viendo. Oye, ¿se quedó las 12 más? Pregunta, ¿se quedó las 12 horas la Paula en la fiesta? Sí, las 12. 12 horas. A las 9 me fui, pero terminó un poquito después que esa parte ya no alcancé. Sé que estaba muerta. No, ¿música envasada o solamente la orquesta? Lo que pasa es que está súper bien estructurado, porque en el fondo, espérate, ahí donde se me vean los ojos azules. ¿Se me ven azules ahí? No, ya está. Oye, está súper bien estructurado, porque tú llegabas a mí le partía una empanita súper rica, con pebre, con chimichurri. Hola, amigo, ¿cómo te llevas? ¿Cómo estás? Arriba. Gracias. ¿Qué estaba contando? Está súper bien estructurado porque había en el menú, por ejemplo, ya, tú llegabas, te servían una sopa exquisita y después empezaba a actuar, por ejemplo, Earth, Wind and Fire. Ah. Entonces, nos parábamos. Ya, se paraban y... Nos parábamos, bailábamos, duraba aproximadamente 25 minutos cada show y nos íbamos a sentar. Y cuando sentábamos, teníamos una champaña espectacular con otro tipo de comida. Después terminamos de comer y aparecía Ya, perfecto. ¿Y las patitas te dieron? Me dieron las patitas. Además, estaba pedido Julio Iglesias Jr. Me encantaba. Por Dios, el nombre buen ¿sí? Hashtag te pasaste caca. En la línea. Tiene una pregunta, chicos, allá. Oye, Max, hagamos una cosa. Mira, págate el estacionamiento, súbete al auto. Nosotros vamos a ir a una pequeña. Además, estamos hablando de un tema, pero ya lo más entretenido. Bueno, súbese al auto y nos seguimos. Vamos a seguir hablando de nuestro tema con Joana Nat. Nosotros nos vamos para allá. Oye, cuando no puedes superar a la ex de tu actual, o cuando no te puedes superar a ti. La odio, así se llama este tema. Que estamos hablando de la odio. Vamos a decirte una cosa poca. ¿Te ha pasado a ti, Tata? ¿Qué cosa? ¿Te ha pasado que de repente, como el caso de la Pame, que no te puedan superar a ti o que a ti te cueste superar a una ex? No hablemos de mí. ¿Por qué vamos a hablar de mí? ¿Pero te ha pasado? Sí, me ha pasado. ¿Y qué se hace ahí cuando, por ejemplo, es el caso de ustedes? Cuando es a ustedes a quienes no las puedan superar. O el caso de la Pame, que no escribe un tweet. Que la ex sigue presente. Ah, pero es que ahí tenemos que, claro, uno sigue presente en la mente o uno sigue presente en la vida. Porque yo creo que ahí son dos cosas distintas. Yo creo que uno tiene que dejar ir. Muchas veces uno quiere seguir como con la relación de amistad, de cariño con el otro. Porque uno después de cierta cantidad de tiempo no es que te separes y no quieres, no lo odias, digamos, ¿no? Igual quieres seguir con la relación amorosa, pero no, yo creo que por el otro uno no tiene que hacerlo. Pero igual hay una pregunta, ¿no es darle demasiada importancia? Porque si yo sé que mi actual tiene una ex, si yo no le doy importancia, le quito esa energía. Pero si yo le doy mucha importancia, quiere decir que a mí me afecta y que a lo mejor mi actual, para ella fue tan importante que a mí me afecta. Y eso a mí me yo por eso nunca le doy tanta importancia a las ex. O sea, porque no quiero darle. Pero no se las das de verdad. No se las doy de verdad. Ya, no un discurso de la boca para afuera para él. No, chao, me da lo mismo. Si fuera un discurso de la boca para afuera y uno hiciera cosas en relación a ese discurso, hacer como si no me importara, después igual va a terminar no importando. No, pero es que hay chiquillas que... Pero han pasado 10 años, pues, Joana. Sí, claro. Pero ahora, lo que tú dices es básico. O sea, en el fondo uno no puede estar con el fantasma porque lo que va a hacer es decretar y además interferir en tu relación actual. Pero es que quizás la pareja también te pone, te inseguriza.
Porque quizás Pinilla es relacho, ponte tú. O no, le ha pillado cosas. No, pues te digo, ¿en serio? Quizás por eso también ella se siente insegura. Eso dice. Ese es otro como en la cara de ella. Cuando hay factores externos. Claro, si realmente hay factores externos que tienen que ver con que él o te compara o te inseguriza, claro. Ya, pero descárgalo con él, no con la... Con él. Porque él es el culpable. Acá la relación la tienes con él, no la tienes con la Coté. Ahora, hay algo que yo siempre le digo a la muchacha, que es si no puedes contra tu enemigo, únete. Yo creo que en vez de estar hablando mal... No, en vez de estar hablando mal de la escolola, o en vez de estar hablando mal de la amiga, uno tiene que abrirse y ver el otro lado. Pero es que también se nota. Sí. Yo por eso le preguntaba a la Cata si era la boca para afuera su parada o de verdad ella lo siente y no le da importancia a la ex. Porque claro, hay mucha amiga que de repente dicen, no, si es lo mismo tu ex, chao, no pesco, pero están en el Facebook revisando. A ver, ¿qué foto sube? A ver si sube algún recuerdo, sobre todo ahora con Facebook que te recuerda todo lo que hiciste hace un año, dos años, tres. Revisando, oye, ¿habrá publicado algún recuerdo? Revisando las cuentas de Twitter. Entonces, cuando es de la boca para afuera, en el fondo ya no la hace bien, porque es que Mike, internamente sigue averiguando. No hay que revisar nada, no le hace bien ni nada. Es que busca, siempre encuentra. Sí. Tenemos un Twitter, nuestra amiga se está manifestando. Qué entretenido este tema. Yasna González dice, es asombroso, pero después de mil años supe que aún no me superan. Él escucha ciertas canciones y ella explota de rabia. Oye, y cuando te empiezan a mandar por WhatsApp la canción que están escuchando y las recordáis. Pero ¿y cómo sabe que él escucha ciertas canciones? Porque ¿y cómo sabe ella que explota de rabia? Ojo, es que también hay un tema, porque dice, ella no me supera. Pero si la amiga sabe que la ex de su actual también explota de rabia, es porque ella también está pendiente de la ex. Claro. Es un círculo vicioso. ¿Cómo va a saber ella? Hay un vínculo ahí, po. Hay un traspaso de información. Y no también hay, una cosa media torpe de parte a veces de los hombres que se les nota mucho. No, pero esto, o sea, lo estoy diciendo en forma peyorativa, pero yo creo que es algo positivo porque son súper transparentes. Los hombres no saben mentir y disimular muy bien. Nosotras somos las perversas que sabemos disfrazar las cosas. Pero ustedes de verdad, ¿cómo es que se les nota? Entonces hay ya, pone una canción y empieza, ay, no sé, voy a estar al lado de y lo peor es que le contó de que en algún minuto se le dedicaron algo, pero ya no se acuerda que le contó, entonces ya la abuela la canta perfecto. También oye, claro. Pero ella dice que la odio por el tema de la ex, o sea, como que estoy preocupada de la ex de tu pareja, pero también pasa a veces, ponte tú con el tema de la Coté López, que no es solo la ex, o sea, fue como la amante. También es un tema eso que sea el amante, también vivir preocupada de ella. Bueno, claro. Ahora, tan mediático. Si uno lo piensa, ¿cuál es la idea de estar preocupado de algo? No tiene mucho sentido, porque como tú decías, lo que vas a hacer es un poco decretar o vas a interferir en la relación sana que estáis teniendo, ¿no? No te ayuda en nada en el fondo. Si uno le pone cabeza, ¿en qué te ayuda? En sentirte menos, entre comillas, tonta, en sentirte... ¿Cuál es la idea? Entonces, si tú lo ves bien, objetivamente, eso solo te ayuda a ponerte en una situación complicada y a seguir en esa situación en donde estás como en la... Es grave, es grave. Oiga, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando de este tema porque realmente yo lo encuentro fascinante, apasionante. ¿Te ha pasado, amiga? ¿Por qué no nos comentas a través del hashtag de hoy día? Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando de esto. La Pauli viene en camino, está llegando a Santiago. Pucha, ¡ay, Pauli! Oye, cortita, y ya volvemos. Te presto a dormir. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, mujeres. Primero, cuando son las 9 de la mañana, en punto, nuestra Pauli Rojas viene en camino rauda para acá, para el canal, para contarnos todos los detalles. Buena, buena. Del festival. De la fiesta del siglo. Sí, era como un festival. Era como un festival. Mejor que la... Oye, no, y este tema está muy sabroso también, Johanna Mar. No puedo superar a la ex de mi actual. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tanta inseguridad? Sobre todo cuando pasan tantos años. La Cami tenía un punto súper importante, que esta no era como la ex, esta es como el amante. La pata negra. Sabroso, porque la pata es negra, el amante. Ahí ya estamos ahí en el terreno. Por eso este rollo es con una ex en particular, no es con todas, ¿o sí? Que las chicas comenten que si es con todo este odio o solo con una. Generalmente el fantasma o es de la más importante o es de la última. Generalmente. Ese es como el... Porque es el que está más reciente. Pues en el fondo... Y cuando la última es la más importante. En el fondo... Pero la que tiene que ver, me imagino yo, Iona, con los celos, ¿no? Sí. La inseguridad, los celos son parte de la inseguridad. Entonces de repente puede ser que...
la ex no haya sido ni tan importante, ni sea claro. una que sea con todas las ex, básicamente. Como que no esté con nadie, solo esté con ella. No, claro, es que por eso tiene que ver con un tema de uno, porque si uno pudiera, yo sé, lo trabajo mucho en terapia, y es como poder decir, ya, pero focalízate, que y ganas conocerte este mundo, este abanico de posibilidades. Nada. En el fondo la idea es disfrutarla aquí y la hora, y no lo que podría pasar. Oye, claro. Joana, yo puedo meter la peluca entera a la sopa. Sí, claro. Y cuando la ex, a lo mejor no es tan importante para él, pero cuando la ex tú la veís y te llama la atención o le tienes un poquito envidia porque es más guapa que tú, porque es más exitosa que tú, porque es más sabrosona que tú. Esas cosas tontas que tenemos las mujeres que además como que queremos ser como ellas. No, es que uno tiene que poner la cabeza y partir de lo básico y decir, si ya no está con ella, si es la ex, es por algo. En algún minuto esto se acabó y en algún minuto por algo está conmigo. ¿Por qué tener que removerse? Y conversar esas inseguridades es una buena idea para las amigas, decir, ¿sabes qué? En realidad me molesta. Me molesta que, no sé, ver que está publicando recuerdos de hace 5 años contigo. Me molesta saber que hablan por teléfono una vez al mes. Ya, lo que es que sea. Eso tiene que ver bueno con exponer las inseguridades que uno tiene en la pareja. Es que yo haría una diferencia. Una cosa son los límites y que tiene que ver con las libertades del otro, tener su propia amiga y tener algún tipo de relación con su ex. Que si es, claro, si hay algo que traspasa mis propios límites, hay que hablarlo. Ya, o sea, por ejemplo, no sé, pues si todas las semanas va a almorzar con ella una vez a la semana y se demora mucho rato, claro, como que uno pudiera decir, es que podría ser una vez al mes igual, porque todas las semanas. Ya, pero ¿por qué tenés que almorzar una vez a la semana con tu ex? Por eso, no, ya es que uno puede como hablar y puede como hacer cada uno que ceda un poco. Pero hay otros temas, si no sé, pues si él quiere tenerla en Facebook y es parte de su vida, porque los ex son parte de la vida de uno, ahí yo creo que uno tiene que guardársela y trabajarlo uno solita. Además, yo siempre le digo a la gente, mírate desde afuera y mira cómo estás actuando. ¿Te gusta eso? Uno con celo es tan patético. Es como, ¡oh! Súper patético. Entonces uno tiene que ver cómo me gustaría a mí ser en una relación de pareja y hacerlo. Porque de repente, pucha, si la ex de tu actual te hace ruido a ti y él no lo sabe, pasáis viola. Pero si le pones la energía y le dices, ¿sabes qué? Con ella me pasa esto. El otro va a decir, igual. Y le dais recuerdo. Recuerdo. Pero que si uno no lo sabe, Cata, si uno no lo sabe, uno cree. A ver, el hombre funciona con la siguiente lógica, si no me dicen lo estoy haciendo bien, ¿cachai? Entonces si yo no sé que a ti te molesta, lo voy a seguir haciendo porque te juro que no tengo el tino para decir ay, le puede llegar a molestar, porque sí, porque ese eres hombre. ¿Hay Twitter? Por eso. ¿Hay Twitter? Léalo tú. Ay, a ver. No, se está quedarte, está quedarte Twitter. La Nicole nos dice, no la odio, no me ha hecho nada. Todo depende de tu pareja, porque si te habla mucho de su ex, la puedes odiar. Menos mal que no es mi caso. Ah, ahí claro. Ella le da en el fondo los agradecimientos a su pareja, que ha sido bien respetuoso, que no trae a su ex en el fondo. Y la Nicole está súper bien, porque en el fondo ella está viendo la cuota de realidad, uno tiene que poner la realidad. Y ella dice, él no me habla de ella, en realidad, ¿por qué voy a tenerle celos? Pero hay otras que se arman un mundo en la cabeza, que tiene que ver con las propias inseguridades. No sé, el tema superficial de que si la mina es más linda la ex, lo encuentro también súper tonto, porque yo estuve encerrada en el reality con la ex de Joaquín, con Flavia, y es muy linda, pero nunca a mí me insegurizó ni me puse celosa de ella. Yo creo que pasa por un tema de seguridad de uno. Sí, ahora, ese punto es súper importante, porque también uno siempre tiene que hacer el ejercicio de ponerse al revés, porque uno puede decir, ay, pero es más linda, más entretenida, más simpática, ya, pero uno también puede tener un pololo o un ex pololo que sea más lindo, más entretenido, más simpático, pero no me pasa nada con él, me pasa con el que estoy pololeando ahora. No, siempre entonces, el mejor no es el último, siempre es más rico, más lindo, obvio, los ex son ellos. Sí, claro, entonces por eso, ponerse en ese lugar. Tremendo, tremendo tema, y las amigas, liberar, como dice Joana, liberar la gente. Y de prejuicios justamente vamos a seguir hablando acá en Mujeres Primero, porque el día sábado fuimos testigos de una portada de las últimas noticias. La portada la tengo acá en mis manos y dice lo siguiente, no sé si la estamos viendo ahí, muchas gracias. La historia completa de la joven que rayó una micro en Vitacura. Pasajera le tomó una foto y la viralizó en Twitter. Esta historia de verdad que es muy, muy llamativa, porque efectivamente el día viernes, interesante, nos hace reflexionar de lo que estamos haciendo y de cómo estamos utilizando las redes sociales en nuestra vida. El día viernes empezó a viralizar
dos fotografías con una cuenta, una leyenda en Twitter. Sí. La leyenda dice lo siguiente. Paradero de Vitacura. Suben estas dos niñitas, no pagan y se ponen a rayar la micro. Inspectores Transantiago nunca fiscalizan acá arriba. Y sube dos imágenes, una de dos chicas, dos mujeres, en la ventana de la micro y otra de una chica haciendo un rayado en la micro, con un lápiz. Esta chica es Amaya Iriarte, de 18 años, que habla con las últimas noticias y que también a través de Twitter le responde a esta mujer y le cuenta qué es lo que pasó. De forma muy madura, muy educada, y que nos manda un mensaje a todos. A simple vista, claro, esta mujer vio que no pagaron la micro y vio que además se puso a rayar. Y le indignó. En ningún momento se acercó a Maya a preguntarle qué es lo que pasó, por qué no pagaste, por qué estás rayando, niñita, deja de rayar. Puede ser. Decidió hacer, en buenas palabras, una funa a través de redes sociales, donde de inmediato toda la gente empezó a criticar, oye, es que así es como estábamos, qué sé yo. Cuando Amaya se entera de esta fotografía, que a todo esto se entera porque el papá le manda un WhatsApp diciéndole, oye, esto no son los valores que yo te he enseñado, y qué sé yo, porque a la mamá le había llegado por Twitter la fotografía, todo un cuento. ¡Qué fome! Ella decide contar su verdad, y decir, ¿sabéis qué? Primero reconozco mi error. No pagué la micro, es verdad, mi amiga sí la pagó. Yo no la pagué porque por alguna razón que desconozco el saldo de emergencia no me funcionó. Pero apenas me bajé de la micro, me subí al metro y cargué la tarjeta VIP. Pero asumo mi error y si me quieren cobrar alguna multa, la voy a pagar, no hay ningún problema. Lo que me parece más interesante es lo que ella cuenta de por qué rayó la micro. Y ella dice que justamente estaba ahí con su amiga cuando de repente ve cerca del suelo, qué sé yo, hacia una de las paredes de la micro, rayado. Un escrito, un rayado que decía, literalmente decía, váyanse de mi país, negros con SIDA. Y lo que hace Amaya, qué fuerte. Lo que hace Amaya no es ponerse a escribir, tú y yo, te amo, váyanse, no, lo que hace es agarrar su plumón y borrar ese rayado. Lo que hace ella es borrar ese rayado, porque decía, yo no quería dejar a la vista un rayado xenófobo de esa forma, un rayado de estupidez de esa forma. Y lo que hace ella es rayar, lo que dice, lamentablemente no se pudo borrar del todo porque estaba escrito con letras rojas, pero yo quería rayarlo. Y esta mujer del Transantiago lo primero que hace, esta niña tiene un plumón, está rayando, es maleante, sin siquiera consultar. O sea, el poder que tenemos en la red, ahora Amaya todo el mundo la apoya, pero en un momento obviamente todo era como, ay no, es que estas generaciones nuevas que se... Claro. Lo que hizo ella fue darnos la vida tiene dos verdades. O sea, siempre hay algo detrás. Pero uno nunca puede dejarse llevar por lo que uno ve. Cata, habría sido tan fácil que Amaya se lo hizo en su mensaje. ¿Por qué no me lo dijo a la cara en su momento? Sí, pues. ¿Por qué no me si usted no quiere que se rayen las micros porque todos la usamos, ¿por qué no me para en ese minuto? Lo que hace Amaya es darnos no solamente un ejemplo de tolerancia en cuanto a la forma en que ella trata a esta señora por las redes sociales, señora que no le ha pedido disculpas y que la bloqueó, además, son lo que la misma Amaya nos cuenta, darnos un mensaje de cuando hablamos de ser inclusivos. La señora Soledad Pino se llama. Cuando hablamos de ser inclusivos, cuando hablamos de respetar al otro, estos son hechos concretos. Cuando Amaya agarra un rayado de la micro y lo borra con su lápiz, ese es un hecho concreto de respetar al resto. Ahí lo está ayudando. Porque ¿qué sacáis subiendo la foto a Twitter? ¿Qué sacaste con eso? Sacáis funar a una persona solamente, Camilita, y tenemos a Amaya, tenemos un contacto telefónico, chiquillas, con Amaya Iriarte. Amaya. Hola, Amaya. Te queremos agradecer este contacto con Mujeres Primero, desearte éxito porque sabemos que estás entrando a tu primer año de universidad. Sí. No sé si has escuchado un poco lo que hemos hablado. Yo primero felicitarte felicitarte de verdad por el ejemplo que nos estáis dando de tolerancia, respeto al resto. Eres una chiquilla que nos da mil patadas en cuanto a esos temas. Educación. ¿Cómo te sentís tú con todo lo que ha sucedido con esta funa que la señora quiso hacerte en redes sociales sin preguntarte nada antes? Bueno, ya primero, muchas gracias a ustedes por contactarme y, pucha, no sé, así como contando la historia, a mí primero me dio mucha, mucha vergüenza, me dio mucha lata como verme a mí sin haber sabido nada, como en Twitter, porque yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Los tres puntos que a mí me gustaría como aclarar hoy día es que encuentro que el tema de que haya gente, y más aún periodistas, que anden sacando fotos a gente que la señora en cuestión ni siquiera sabía que, porque yo tengo 18, pero podría haber tenido 17 perfectamente, que ande sacando fotos y subiéndolas a redes sociales y divulgándolas sin pedir permiso, encuentro que es súper feo, en primer lugar. Amaya, hola.
Mi nombre es Cata Pulido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿ella es periodista? ¿Por qué te refieres a los periodistas? ¿Ella es periodista? Sí, es periodista. Ah, ¿y cómo supo, se enteró ella de tu nombre? ¿Cómo? ¿Ella de mí? No, ella no pone el nombre. Ah, no pone nombre. ¿Y cómo se enteraron de que se trataba de tu persona? ¿Cómo fue esto creciendo? ¿Cómo empezó la bola de nieve? Ya, primero yo recibí un mensaje de mi papá. Uh-huh. Él me preguntó, me mandó una foto del Twitter, o sea, el tweet de esta señora. Yeah. Y me dijo como, oye, ¿qué está pasando? ¿Eres tú? O sea, ¿qué? Explícate. Y ahí yo recién me di cuenta y fui a ver quién es esta señora y era periodista, trabaja en la UDP, hasta escribió el libro y todo. Yo no la conocía, pero ahí me di cuenta y eso. Uh-huh. ¿Amaya, me escuchas? Sí. Oye, Amaya, soy la Cami. Oye, ¿cómo te sentiste ese día que te diste cuenta que en todas las redes sociales te estaban funando? ¿Cómo fue ese día para ti? O sea, fue una mañana súper desagradable porque nadie sabía lo que de verdad estaba pasando. Estaban hablando de mí sin saber lo que yo estaba haciendo y me dio mucha lata, me dio vergüenza. Sabiendo tú por qué era lo que estabas haciendo igual. Pero igual te sentiste mal a pesar de todo eso. Sí, uh-huh. Sí, obvio, porque yo nunca pensé que me podía pasar eso. Oye, Maya, yo te quiero preguntar, cuando tú ves ese escrito en la micro, ¿qué es lo que te motiva a sacar el plumón y rayarlo? ¿Te da rabia, te da pena, es una actitud tuya de vida? ¿Qué te motiva a borrar ese escrito asqueroso que hay en la micro? Mucha mezcla de eso, de rabia, de pena, de... Me siento como vulnerable, como... No sé, me da mucha rabia porque no es la primera vez que veo algo así. O sea, es un tema muy, muy actual, la poca tolerancia y la xenofobia como en la sociedad. Entonces, me siento como... No sé... Mucha rabia. Oye, Amaya, bueno, decirle, mandarle a tu papá, que yo sé que él dijo no son los valores que yo te enseñé, pero yo siento, y decirle a tu papito que creo que tienes sí. muchos valores sí. y que me siento y admiro también que los juventudes. Y nada, pues gracias por el contacto, cuídate. Y una pregunta, una cosita. Dígame. Diga. Que no, solamente que me da un poco vergüenza decirlo, pero como aclarar que, o sea, pedirle sobre todo a Soledad que yo, o sea, que tengo un poco más de consecuencia con su trabajo, que a toda la gente que no ande sacando fotos y publicando las cifras de lo que está pasando, y que si es que se puede dignar a pedirme disculpas porque me bloqueó. Y yo igual me sentí súper mal, así que encuentro que sería bonito de su parte como pedir disculpas, por lo menos. Claro. Qué importante que lo que dice, porque uno se puede equivocar. O sea, ella, además claro, que ella es una mujer hecha y derecha. Yo lo entiendo, si yo cometí un error igual, porque no fue la mejor forma, pero yo me disculpé en lo que hice mal y ella debería hacer lo mismo. Bueno, gracias, Maya. Solo vamos gracias a hacer llegar. Cuídate mucho, fuerte. Ojo con los prejuicios, uno nunca sabe realmente lo que está pasando. Bueno, la buena comunicación, cómo cambian las cosas. Si hubiera conversado en ese momento de qué está haciendo mi hijita, tal vez Soledad se habría puesto a rayar con ella. Una buena comunicación es básica. ¿Por qué no le dices, ¿sabes qué? Perdona, me equivoqué, disculpa, tenés toda la razón. Sí. Porque es una cabra chica de 18 años, no puedes funarle así la vida. Pero hay esperanza, ¿viste? Con hay cabra esperanza. Oye, escúchenme una cosa, porque llegó Pauli Rojas al canal. Tapando las ojeras, se están perifollando. Vamos a ver si te podemos arreglar el caracho. No. Linda, pechuga, vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a tener todos los secretos y todos los pormenores de la fiesta de los 100 años de Leonardo Farca. Vamos y volvemos, no te vayas. Ya volvemos. Nuestra querida y preciosa compañerita Paulina Rojas fue una de las afortunadas invitadas a la gran fiesta de cumpleaños de Leonardo Farcas en Miami. Y como, aparte de linda, es seca, se dio el tiempo de hablar con el protagonista y anfitrión del evento, con quien conversó desde deportes hasta de datos para cuidar el pelo.
¿Y cómo eres para el tenis? No. Bueno, yo jugaba tenis, no profesional, pero jugaba de chico. A los 10 años salí campeón del interescolar. A los 12 ya todos los que yo le ganaba me ganaban, así que dije voy a llegar hasta ahí. ¿Y para el fútbol, Leonardo? No, para el fútbol no. ¿De algún equipo chileno? No soy muy de fútbol, ni voy a dar nombre. No soy de... A mí me gusta la selección. La única vez que juego fútbol es que cuando juega la selección de Chile. Perfecto, yo también soy chilena corazón. Leonardo, antes que todo te quiero dar las gracias. Primero por la invitación, segundo por todas las atenciones que has tenido y tercero, para que nunca nos alicemos el pelo. ¿Cierto? ¿Viste? ¿Es verdad que no se te puede tocar el pelo o es un mito? No, es un mito, pero no me gusta mucho porque cuando yo actuaba, ¿ya? Y al principio cuando actuaba así nomás que tenía mi así tocaba en un lugar el piano, venían todas las, todos me tocaban el piano, todos me tocaban el pelo, entonces... ¿Tú puedes tocar el mío? ¿Cómo estamos? ¿Sedoso o no? Nice. ¿Sí? Sí, nice. Vamos mañana bien crespo a la fiesta. Sí, bueno, yo... pero el secreto es... pero tú lo tienes un poquito menos crespo, entonces no se te enreda. Tiene que ponerse el acondicionador antes del shampoo. ¡Ah, no sabía! Claro. Ah, ahora yo te cambiaría de ojos, eso te cambio. Oh, azul. Mano a mano. Me dijeron que hay unas cosas que tú te pones. Sí. Entonces tú te pones el acondicionador, después te pones el shampoo. Nunca lo había hecho, y después el acondicionador, no, porque el shampoo te hace que se te encrespe. Claro. Y después el otro te lo deja un poquito más y ahí te pone. Y después yo me pongo el Potion 9, que es el que te hace un poquito, que el, no se te freeze. La forma, exacto. Oye, Leonardo, ¿por qué decidiste hacer esta fiesta? Bueno, sabemos que cumple 50 años, tu señora también, pero sí, invitar, por ejemplo, a nosotros. Claro. Yo nunca antes había invitado gente que no había conocido, es un placer conocerlo. Igualmente. Pero esta vez dije, voy a... por ahí supe que me pelaron, que dije que invité a algunos. Nunca dije eso. La gente cambia lo que dicen. Dije, porque estábamos colados. No. Dije, voy a invitar a gente muy simpática de la televisión que me caen bien. Nunca dije, voy a invitar a uno ahí que no conozco. Muchas gracias. Y así está en televisión, ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, en algunas cosas así. Muchas gracias. Y porque hay gente que pela sin saber o sin conocer a la gente. Y entonces dije, vi un par de programas y dije, son muy simpáticos. Y fuera de eso dije, me han tratado bien. No porque le estoy comprando para que me traten bien, pero dije como en un agradecimiento de que son honestos y que dicen las cosas como son. ¿Influyó mi pelo, no? No, el pelo no influyó. Y bueno, también le comentó sobre los detalles del magno evento del año. Me dijeron que tú estás metido en todos los detalles de la producción. Todos los detalles. Ahora tengo que ir. Ayer estuve con los mozos, con todo. Yo soy un poquito muy piqui para esas cosas. Mi papá era muy, muy preocupado de esas cosas. Hay gente que no le importa. Una cosa es tener dinero, otra cosa es, no quiero decir la palabra glamuroso o clase, o porque la clase no se compra. Soy perfeccionista. La botella, la champaña hay que servirla de una manera, el vino hay que servirlo por tal lado. Y me gusta, me interesa cómo se sirva, cómo se ponen los tenedores, etcétera, etcétera. Yo he tenido comidas con el príncipe de Mónaco y me he reído a veces con la del lado, que es la que los educó ella, que era de Prince Kelly. Y yo le he dicho, oye, solamente el príncipe tú y mi señora sabe cómo se ponen los tenedores. A veces me peleo con mi señora y le digo, oye, ya te expliqué. Tienes que bailar harto, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo no me voy a ir antes de las 8, ¿tú? Yo tampoco, pues, yeah. Lógicamente. Hacemos un after. No sé si el Lucho Jara le ha contado que está un par de mis fiestas. Yo soy el que empieza y termina. Queremos ver que seas el que cierra la fiesta. Por si acaso, como las mesas van a estar aquí, son mesas rectangulares para que todos vengan. Uno ven para acá, el otro para allá, porque tengo escenarios por todos lados. Pero la mesa mía, que soy un poquito que dicen estrictico, la mesa mía dobla un poquito, va girando. Si yo tengo un momento, entonces va girando, entonces así voy a verlos a todos, para todos lados. ¿Qué estamos haciendo? Ya, así perfecto. Que gira un poquito, ¿eh? Entonces la invitación es a quedarnos hasta que las velas no arden. Claro, el cóctel de 8 a 9, la fiesta empieza a las 9. Estoy tirando primero a Kool & The Gang. Ya. Termina con Celebration, lógicamente. Entraron más en confianza, la Pauli comenzó con las preguntas más íntimas y, por supuesto, lo que a nosotras más nos interesa, su look. ¿Y eres macabeo? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que no. El, como el hombre, como que deja que la mujer lo mandonee un poco.
No, en mi casa, yo no soy un control freak ni nada, pero en mi casa, a mi señora un poquito spoiled, está acostumbrada a que yo haga todo. Ay, también no le gusta descansar, que la ayuden. No, ella ya está más spoiled, yo le dije, vámonos a Chile, pero yo finalmente hago el pasaje, hago todo, a mi hijo está acostumbrado a que el papá... La regaloneas harto. Oye, ¿y tu look hoy día que estás espectacular? Cuéntame. Este es un interno Brioni, pero Brioni cambió de etiqueta. Ya... porque lo pusieron nuevo, un nuevo diseño, esta es la antigua etiqueta de Brioni, pero whatever, y los zapatos así un poquito gold, quizás no son tan que le vienen, pero bueno, esto es Brioni, y bueno, me gusta siempre la... Y para mañana imagino que tienes un traje espectacular. Lo único que les pido disculpas a los de la nueva fashion, de que ahora está de moda este 2 pulgadas, y ahora estoy una pulgada y media, pero bueno... La moda cambió hace un mes y medio, entonces... ¿Y este me lo mandó a hacer en Santorini. ¿Ya? ¿Y es? De los oro, lógicamente, 24. Y ¿ya? Tenía diamantes hasta acá, pero le mandé a hacer más diamantes acá. Y este Cartier y este... Bueno, bling bling. Entonces, precioso, me encanta el bling bling. Leonardo, te queremos dar las gracias por la invitación, por recibirnos y por lo amoroso que eres, porque en realidad uno de repente te ve de lejos y no. Así que muchas gracias, lo cálido que eres. Muchas gracias. Tengo que te quería pedir un saludo a Mujeres Primero, que es el programa donde trabajo yo. ¿Cómo se llama? Mujeres Primero. Ah, he escuchado tanto ese programa. ¿Viste? Un saludo para Mujeres Primero. Y que les vaya súper bien. Y bueno, Mujeres Primero siempre. ¿Cierto? Les voy a contar todos los detalles de lo que ocurrió. No, hay cosas que me voy a guardar porque ahora por mi amistad con Leonardo. No hubo ni una restricción. Obviamente uno puede contar lo que quiera. Antes que todo quiero agradecerle, por supuesto, sumarme a la próxima invitación que haya. No, mentira. Ya, tú sabes que nosotros somos inseparables. Sí. Agradecer. Y lo que más me gusta que él dijo, he escuchado mucho del programa Mujeres Primero. ¿Sí? Así que agradecí también porque se dio el tiempo de conversar con nosotros. Tenía una agenda muy apretada. Así que ya, bueno, vamos a una pausa, ¿no? Sí. Sí, pues. Sí, porque a la vuelta... Oye, ¿sabes qué, Pauli? Invita a las mujeres, a nuestras Mujeres Primero, que nos escriban a través del hashtag... Todas las preguntas que te quieren hacer. Eso, chiquillas, la pregunta. Lo que quieran saber de la fiesta, vamos a estar contándolo acá, pero escríbanos y vamos, porque de repente hay cosas, preguntas que a uno no se le ocurre y acá les vamos a contestar. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en Mujeres Primero. Ya volvemos. Julio Iglesias, que es el animador de la fiesta del Nato Farca. Julio trabaja en un programa que se llama Mujeres Primero. Mando un beso muy grande a todas las mujeres primero. De la red. Todas las mujeres primero de la red. Felicidades. Hasta pronto. Todo extra. Acá llegar. Trajiste un cargo, Gaya. Me encantó. Oye, ¿cómo huele Julio Iglesias? Oye, Julio Iglesias. Porque yo había entrevistado a Enrique. Él animó la fiesta. Él con María Encarnación, que es de CNN. La chica que vino del jurado. La que estaba conversando con el jurado. Ella. Los dos animaban, pero Julio Iglesias Jr. también cantó en dos momentos. Y se paseaba por las mesas. ¿Canta? Yo juro que canta súper bien. ¿En serio? No como el hermano. Mira, varios comentábamos que canta incluso mejor que Enrique Iglesias porque... No es tan difícil. Pero es que en Miami él es una celebridad. Pero él estaba, ¿sabes qué? Había una parte donde uno salía a fumar y él estaba sentado ahí, uno podía acercarse. Sí, muy, muy simpático y por Dios, el hombre guapo. Súper simpático, pero muy flaquito. Hablaban de que sirvieron el caviar, parece, en un plato de hielo. Sí. ¿Cómo eso? ¿Te pasaban un bloque de hielo así como ya? No, con una... Te tiraban los... No, eso era espectacular. Lo que pasa es que está, mira, tú llegabas a las 8 de la noche, pasabas por un lugar donde tenías que pasar tu carnet de identidad. Ya. Decían en qué mesa estaba sentada. A mí me tocó con la Fran García Huidoro y Manuel, con la Laurita Prieto y Julio, y dos parejas amigas de Leonardo Farca, y mi marido y yo. Y estamos al lado está la mesa de los hijos, había otra mesa más, y al medio del salón, porque había mesas alrededor,
Y acá al otro lado estaban los 7 escenarios instalados. O sea, no era como de repente que tú vas y pones los instrumentos y sacan. No, acá estaban 7 escenarios instalados. Cada uno de los 7 escenarios tenía los instrumentos ya listos de cada grupo. ¿Y cuándo les pasaban el tiempo? Y entre medio había una pista. Jorcapalooza. Una pista de baile. Entonces, tú estabas comiendo. Entonces, mira, funcionaba así. Ya. Primero tú llegabas al cóctel todo exquisito. Habían ponte tú empanaditas con chimichurri, empanaditas de carne. Todo vino chileno. También de repente dan unos sanguchitos, jamón, había mucho, bueno, también había estas champañas rimbombantes, ¿cómo se llaman? Don Periñón. Don Periñón, claro, había que vale como 200 mil pesos la botella. Pero había muchas. De verdad que nos cativaron en gasto. ¿Y el hielo en qué momento? Espérame, en la mesa del medio estaba, y arriba estaba Leonardo Farcas y su señora. Ella, pero es espectacular, de verdad, y no lo digo de patera ni de espinita, es realmente estupenda. Estaba con se cambió de vestido, el primero con uno como blanco con brillo, que dicen que era Cavalli, de la última colección, y después uno negro. Entonces cuando él, era Cavalli. No sé si era Cavalli, parece, pero era así espectacular. Y él tenía un control remoto que apretaba el botón, entonces él hacía esto. Estaba acá en los escenarios, al apretar el botón él hacía esto, entonces saludaba y miraba, le gustaba mirar a todos sus invitados. Ay, entonces, qué bacán. Claro, se movía toda la mesa. ¿En 360, o solo él? Solo ellos. Solo su mesa giratoria, que estaba más arriba, porque así podía hablar y de hecho en varias oportunidades de la fiesta saludó a toda su familia, a gente que venía de otros países, etcétera. ¿Y él con quién estaba sentado? ¿Con su hijo? Solo con su señora. No, con su señora, los dos. Porque el cumpleaños era los dos. La torta se cae en. De verdad, porque era una torta que se demoró. No, de verdad, es que perdónenme, pero la torta se cae en de raja. Porque yo me caí y me tuvieron que levantar. Oye, ¿qué pasó con la entrada del señor Casey? Por Dios, me confunde. Casey, oye, Casey está en el escenario y todos, y yo estaba bailando ahí con mi vestido rojo, taca, taca, hundiendo la guata porque ya había comido hartos postres. Y el hielo. Y se acerca y me hace así y me da la mano y todos, yo ya me curaba de ellos. Oye, Casey, igual. Te dio la mano. Igual. Llevamos la torta y nos pasamos por el hielo. Ah, ya, espérate, ya. En la torta, aparece la torta. Ya, concéntrate. Se demoraron 9 días en hacer la torta. Torta real. O sea, no era decorado. Era una torta maravillosa. ¿Cuántos pisos? Tenía de todo porque era, no sé, era más alta que Leonardo Farcas. Era enorme la torta. ¿Ah? ¿De estas de piña en el supermercado? Como la que le llevó Tonka. No, era espectacular. Y bueno, después tú entrabas y al salón te decían en qué mesa estabas sentado cada persona. Cada lugar tenía tu nombre, donde te tenías que sentar, y entre medio habían como unos asientos para que tú pudieras dejar tu cartera. Ya, y estábamos ahí, taca, 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 taca. Y entre lo que. Taca, 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 yo ya se me movía todo el cuerpo. Y lo que pasó. Estaba todo el menú en español y en inglés. Y ahí te decía, por ejemplo, ya. De entrada eran dos tipos de sopa exquisita. Y cuando terminábamos eso, salía, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue el primero. Era Earth, Wind and Fire. Entonces tú terminabas de comer. Para eso como 14. No, pero espectaculares. Entonces terminabas de comer y te ibas a bailar. Entonces bailabas. Las mejores canciones. Leonardo Farcas escogió las canciones puros hits. Entonces no había ninguna canción desconocida. Oye, habrá tocado Divorcia. Oye, pero impresionante. Entonces, esto es como, de verdad, como un sueño, porque ahí está. Mira. ¿Está la carta? Ahí está el programa. Sí, eso está en la mesa. Ese yo no lo pasé por si acá. ¿Qué más? No, tú corre la vaya. Y ahí está en una parte. Oye, después, el hielo. Terminaba el show. Plato de hielo. Espérate, pues, terminaba el show y te ibas a la mesa. Y en eso llega este famoso plato de hielo, que además tú servías con una cuchara de madre perla, creo que se llama, concha perla, no sé. Concha perla, madre perla, no. Concha perla. Entonces era un plato más o menos de este tamaño, así. Una talla que no puedo decir. De hielo. Abajo tenía otro plato normal, pero el plato era de hielo para que todo, por supuesto, se mantuviera fresquito, donde había caviar, habían unas galletitas donde tú ponías el caviar, había queso crema, y el plato tenía una gran churri, que es como un pan. No, había cebolla, había, pero tenía una gran F de Farcas, el plato de hielo. Entonces tú te comías todo eso y te volvías a parar porque aparecía Casey. Entonces bailaba, te volvías a sentar y ya te tenían servido una champaña espectacular con otro plato. Entonces, eso era lo entretenido, que tú comías. O sea, que iban validando los platos con los cocos.
con los tragos. Claro. Todo, pero aparte tú podías pedir lo que quisieras. Lo que quisieras. Y el momento de servir, me imagino que había muchos mozos, porque siempre todos al mismo tiempo. Eran buenos. Sí, eran buena onda, eran simpáticos. Decían que era un mozo cada 5 personas. Mira, yo nunca esperaste. No, nada. Y siempre todo, pero todo puntual. Porque tú decías, a las 10:35 aparece Casey, a las 10:35 estaba Casey. Punto. Igual que en Chile, igual que en los chilenos. Ya, lo pelemos. Cuéntanos, no sé, de algún look extravagante, así como algo medio freak. Cuéntate, alguna papita medio freak, pues, rara. Es que no había nada raro porque había muchos chilenos, muchas personas y todos en el fondo, como somos los chilenos, súper bien vestidos, pero todos muy tradicionales. Todos respetaron el código de vestuario además. Todos. ¿Quién fue la que más te gustó de todo? Aparte de la que está saliendo en pantalla. ¿Quién es? ¡Ah, era yo! Oye, quiero decir algo. No comí mucho como en una semana para entrar en el vestido de Matías Hernán. Agradecer también a Oliver Weber que me prestó la joya. Y después, una vez que me puse el vestido y que me saqué la foto, les prometo que me comí todo adentro. Bueno, la señora de Farca tiene que haber dicho. Son 10 minutos para la señora de Farca dijo, ya van a bailar entre medio y después siguen comiendo para que no explote el vestido. Sí. Porque no tenéis miedo que, porque tiene un cierre atrás tu vestido. Sí, sí. Que se abriera, que se rajara. No, porque no me... O sea, a popelé. ¿Tú pusiste calzones? No. ¿Viste? Ay, qué choro. Lo que pasa es que se marca tanto que no se puede poner uno el slip. ¿Alguien terminó bailando arriba de las mesas? No. ¿El cuadro? No, ¿nadie? No, nadie. ¿No hubo nada como medio así? Nadie medio pupito. ¿Salió de Mahoma? ¡Sin censura! ¡Sin censura! Ella salió un poquito chocando con las paredes. Te juro que no. No te puedo creer que nadie se curó. ¿No? ¿Nadie se emborrachó? Oye, además había... Nadie durmiendo ahí bajo la mesa. Lo digo de verdad. Yo que estoy acostumbrada a esta fiesta. Digo de verdad que era tan espectacular, y lo digo de todo corazón, era tan espectacular los artistas que tú estabas viendo ahí, Air Supply. Bueno, Air Supply. Perdón. Que uno tenía en Spider-Man. No, espérate, y de sorpresa estaba Polanca, que no había aparecido, era una sorpresa Polanca, o sea, artista de primer nivel, de Polanca ahí, cantando con Leonardo Farcas, My Way. ¿Cantó Leonardo Farcas? Cantó con Polanca, te estoy diciendo, hombre. Cantó My Way. Suelta el proyecto. Es que te juro, suelta el proyecto, flaco. Suelta el proyecto. Oye, y no podías sacar. Cantó con Polanca y todos los artistas, los más top, se acercaban a Leonardo Farcas y a su señora a saludarlo. O sea, se nota Leonardo Farcas de verdad, porque conoce a todos estos artistas. Marta Walsh tiene puros éxitos, es impresionante. Hay un cantante, Lucho Jara. No, ¿cómo tú ves? Además que se veía estupendo porque andaba con una chaqueta súper arriesgada, que como con brillo y todo, y se veía regio. Encantador, porque él no estaba sentado con nosotros y se acercó a las mesas, hicimos un brindis, y cuando él se paró a cantar, nos paramos todos los chileros alrededor de... ¡Ay, qué patera, Gaya! Cantó Amane y cantó Un Golpe de Suerte. Y la torta era tan grande que Lucho Jara era como el novio de torta. Oye, ¿y de qué sabor era la torta? ¿Manjar nuez? No tenía como unas cremas o manjar. Era rica. Yo me comía todo lo que me pusieran. ¿En serio? ¿Te serviste todo? ¿Te lo zampaste todo? Sí. ¿Literalmente? Sí. ¿Y me hiciste caso? ¿Con qué? Con lo que yo te recomendé que hiciera. Todo lo que tú me recomiendas yo lo hago. Y la música que pones. Y uno tiene que ser buen invitado y comerse todo. Es verdad. Obvio, no dejan nada en el plato. Concho, que eso de que hay que dejar un poquito. No. Es más, había un poquito pan y sopié el plato. Miré para todos lados. Oye, cuando llegaron los... Me traje los champús. La Mane que me está diciendo, te trajiste los champús, Mane. Eso, los souvenirs. La pantufla, la toalla. ¿Qué salía? Oye, como a las 2 de la mañana nos pasaban pantuflas para ya sacarnos los tacos que pudiéramos seguir bailando. Tipo 4 de la mañana había un caldillo de congrio también para activarse. Tú estabas bailando y pasaban unos mozos con toallas para uno secarse la transpiración. Y había otra persona para dejar ahí la toalla. Igual con tanto artista, como que deben haber sufrido todos no sacarse las selfies. Eso es lo que todo el mundo decía, que gana el celular, porque son artistas de primer nivel. Y tú estabas ahí y los podías tocar. De hecho, el vocalista... No había alguien, eso podría haber habido, pues, alguien que sacara fotos. Sí, había fotógrafo y camarógrafo, pero eran de ellos. Pero él te dará como souvenir, a lo mejor el recuerdo de que si tú sales en alguna foto con algún artista, yo creo que Leonardo Farcas, con lo delicado que él es, se lo tiene que... ¡Hoy se nos fue el programa! ¡Mentira! Mañana vas a
seguir contando sí, su tiempo. Sí, sí, muchas. Hasta las 10 de la mañana ayer el carrete, está ahí pasando el año. Oye, mañana vaya a traerme todo, vas con pucha y todo. Nos dejamos con el aquí, muchas gracias por la sintonía. Feliz lunes, nos vemos mañana.